Hola, hola, estamos aquí con Trackmania Turbo. Recordemos que lo dejamos la serie, dejamos la campaña solitaria en la serie verde y el último vídeo que subí, lo dejé en la serie azul, pero no pude alcanzar, digamos, por muy poco, la verdad. Aquí no pude alcanzar el plata, esta carrera, digamos que me cuesta mucho y aunque la supere, yo creo que el nivel ya está bastante alto como para seguir yo, digamos, pues compitiendo, o sea, compitiendo, haciendo las carreras, digamos, corriendo y a la vez grabando, ¿vale? Con cierta soltura. Entonces, pues bueno, he decidido dejarlo ahí, ¿vale? Yo creo que he subido bastantes carreras. No quiere decir que no vaya a intentar esa carrera. A lo mejor en el futuro retomo la serie, pero no creo, la verdad, porque me apetece subir más juegos. Y bueno, estas carreras y tal, pues si las desbloqueo, pues las pruebo fuera de cámara y perfecto. Aparte de eso, claro, ¿qué vamos a hacer hoy entonces? Lo que voy a intentar es crear la pista. Mi propia pista, ¿vale? Compartirla, por supuesto, si me sale bien. Y si nos da tiempo, pues una carrera online o unas carreras online. Y si no me da tiempo, pues nada, lo dejo para otro vídeo y ya está. Así que vamos a Track Builder o construcción de carreras, ¿vale? Ah, vale, que podemos crear una de cada. Ya veo. Modo avanzado, modo normal. Random generator. Sí, a generarlo como queramos. Modo avanzado. Modo principiante de momento, ¿vale? Hostia, podemos poner el. Pues vamos a poner Alba. Podemos poner el tiempo. Y bueno, supongo que nos irán enseñando cómo se construye o no sé. Espero. Y supongo que se podrá correr en ella, por supuesto. Más tarde. Vamos a ver que esto tarda mucho en cargar. Vamos a ver. Elige dónde colocar el punto de inicio. Vale, tenemos estos dos tipos, ¿no? Aquí en medio. Vamos a ver, elevar. Vale, podemos elevarlo. Vale, así se mueve. Podemos girarlo la dirección que queramos. ¿Qué lo ponemos? Salto. Vamos a ponerlo lo más alto posible. Venga. Y así, sí. Bueno. Aquí tenemos, claro, aquí sería, pues, ir probando. ¿Te imaginas que ponemos ahí inicio y ya meter? No, evidentemente sería una puta mierda. Así que no. Turbo, punto de control. Vamos a poner así. Vale, ahora ponemos así. Sí. Vamos a hacer esto. Bueno, no tiene mucha ciencia, ¿no? Ir probando así. Puedes probar tu pista cuando quieras. Selecciona la opción probar para dónde empiezas. No, pero la vamos a probar cuando. Cuando acabemos.
Aquí ponemos esto para cambiar. Un turbo. Otro turbo. Sí. Bueno, esto lo estoy probando por probar, ¿eh? Porque a mí esto se me da como el culo. No creo que me vaya muy bien, la verdad. No sé, la verdad. No sé si la estoy haciendo muy larga o qué. Sí. Así. Vaya, algo estamos haciendo ahí. Bien. Turbo y meta. Vamos a probarlo, ¿vale? Para jugar esta pista fuera del editor debes validarla. Para ello tienes que completar una carrera, desde el asedio hasta la meta, pasando por todos los puntos de control. Vale. Pues vamos a hacerlo. Vamos a validarla, pues. A ver qué hemos hecho. Bueno, no parece muy grande. No nos hemos currado mucho esto, la verdad. Hostia, vale. No, 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 no. Vuelvo a empezar. Ahí se me ha ido la olla, ¿eh? Ahí se me ha ido la puta olla. Porque he puesto dos turbos, ¿vale? Y claro. Y justo está la curva, o sea. Claro, y justo la subida de ahí o. Bueno, está bien. Para los que se confíen, está bien. Nada, ahí lo he hecho con el culo. Bueno, no es muy difícil, ¿eh? Solo está ese punto de complicación y ya está. Vale, la salida. Guardar como nueva. Guardar. Elegir estilo. Bueno. Cierra la recta de obstáculo. Ja, supongo. Anda, que vayan nombres también para las carreras, ¿eh? Joder. Madre mía. Vamos a salir. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Vamos a seguir probando esto, ¿o qué? Porque es que a mí tampoco es que me gustó mucho, la verdad. Nah, vamos a ir al multijugador. De aquí la gente tiene creadas bastantes pistas. Yo probé una solo, pero estaban mucho más currados, la verdad. Y bueno, sí, vamos a hacerlo así y ya acabamos la serie de Trackmania aquí en el canal. Lo próximo que subiré, pues no sé lo que es, pero va a ser retro, no va a ser actual, ya que no tengo tantos juegos, pues va a ser retro. No tan retro, la verdad, no sé exactamente. Ya sabéis que sigo el orden de la lista de 1001 juegos, vale, esta lista del libro este. Hostia, vale, perdón. Pues vamos allá.
Pues eso, sigo la lista de los 1001 juegos del libro este. Ah, qué rápido se acabó, vale. No, es que no estaba pendiente del cronómetro. Vale. Bueno, hay que darle a me gusta para continuar, creo. Sigo la lista, como dije en otros vídeos, de 1001 juegos que deberías jugar antes de morir. Un libro de que pone muchos juegos, ¿vale? Los más importantes, bueno, salvo alguna excepción, los más importantes o relevantes de, pues eso, de la historia del videojuego. Y pues eso, el próximo es Reto, pero es que no sé exactamente cuál va a ser el próximo, ¿vale? No puedo saber la ciencia cierta. Y bueno, pues eso. Que pongo el límite en 2006, ¿vale? Aunque eso no sea reto, reto, pero pongo el límite en 2006. O sea, 10 años antes de la actualidad. Aunque técnicamente el retro, pues sería un juego de, para mí por lo menos, un juego hasta la generación de PlayStation 1 y Nintendo 64. Para mí eso es retro, pero bueno, por así decirlo. Dios. Ah, aquí está Turbo, vale. O sea, te lo va guardando el Turbo, por lo que veo. O sea, qué coño. Aquí la gente, como veis, te ponen un cronómetro para que lo entendáis, ¿vale? Te ponen tiempo, ¿vale? Bueno, se trata del que haga mejor tiempo hasta la pista dentro de ese tiempo y de todos los que se hayan conectado, pues el que haga mejor tiempo es el que acaba ganando, al fin y al cabo. No sé por qué me pone eso de, bueno, da igual. A ver, es que me pone eso del joystick y tal, pero no sé por qué lo pone exactamente. No sé, me parece un poco raro, pero bueno. Claro, es que aquí el problema, ¿cuál es? Que, bueno, la gente pone unas carreras alocadísimas y, bueno, hasta que la entiendes la carrera en sí, pues yo. Claro, aquí por ejemplo yo no entiendo qué hay que hacer. He dado la vuelta, no sé. No sé exactamente qué hay que hacer. Vale, hay que ir por aquí, eso está claro. O sea, al revés. Genio. Claro que okay. Bueno, es que ahí lo tengo que estar haciendo mal. Tengo que estar haciéndolo mal. No puede ser así. Tiene que ser por aquí o algo. Vamos a repetir la carrera, ¿vale? A ver qué hago porque, joder. Vale. Colocación. A ver, es que esto, joder, como decía, no te da tiempo a, que se me han cortado con el ser de PlayStation 4. Y bueno, decía que no te da tiempo a, ahí a maniobrar, joder. Joder, serio. Vamos a ver. Último punto de control, porque si no. Vamos a ver, aquí es por aquí.
Perfecto. Bueno, se supone que tenemos que ir por aquí, sí. Vale. Bueno, casi se nos va. Vale, por aquí. Bueno, podemos maniobrar ahí en el aire. Bueno, aparte de esto, que no tiene mucha ciencia, se nos acaba el tiempo. Ya nada. He quedado 34, o sea, una mierda. Claro, no te puntúa nada hasta que llegas a los primeros puestos, evidentemente. ¿Qué podemos hacer? No me gusta. Vamos a probar una carrera diferente, porque esta es un poco rara. Claro, si quedas entre el podio, no sé qué te dan, pero te dan puntos nada más, claro. No tiene mucho más. Y bueno, eso también voy a subir otra serie y tal, porque bueno, apetece cambiar un poco y tal, porque este juego, si lo juegas mucho y claro, si no tienes nada en las carreras y tal, pues que no tiene mucho más, entonces pues llega un momento que te aburre, claro. Tranqui. Ahí había que bajar la velocidad, pero bueno, vamos, que la gente va a su bola y se choca. Joder, ¿en serio? O sea, no me lo creo, tío. Ya nada. Vamos a volver a empezar, porque si no... Hay que tener muy en cuenta las señales en este juego. Por hablar. Aunque ahí creo que no hay ninguna señal, ¿eh? Creo. Bueno, podemos saludar ahí también, pero... Es una chorrada también. Bueno, tomémoslo en serio, porque si no... Vamos mal. Tengo turbo acumulado, pero es que aquí no me fío mucho. Bueno, bien, bien. Está bien, está bien. Esta me gusta más. Esta está mejor. No sé. Me gusta mucho más esta carrera. Vamos a ver los siguientes puntos de control. No parece tan difícil. Ve que, o sea, la que nosotros hicimos era cortísima y aún así, pues eso. Claro, yo tuve la percepción y tal de que, joder, ya tenía una distancia y tal, pero no. Y a esta gente, pues, deduzco que lo hará gente normal y corriente, pues eso, esta gente se lo, técnicamente se lo curra, porque es que mirar la longitud de la carrera, sí, es una animalada. Bueno, pues nos está yendo bastante bien, por hablar, a ver si lo consigo, ¿no? Bueno, es el punto de control que pone, joder. Está en el quinto coño, ¿eh? Claro, aquí el turbo no me sirve de nada.
a lo mejor ahí no es por donde tengo que ir. Me da la sensación. Porque la otra gente va por otro lado. A ver. Sí, pero entonces, ¿dónde está el...? Es que no encuentro dónde está... Nada, aquí es fácil, pero... Es que no encuentro dónde coño está... Sí, es que tiene que ser por aquí, tío. A ver, así. Vamos, vamos. Oh, tío, en serio, no me lo creo. No me lo creo, tío. O sea, no me lo creo. No, ahí lo he hecho mal. Pues voy a quedar 31 por la tontería esta, porque estaba yendo bien la carrera, estaba yendo bien, pero eso, ya nada. Bueno, pues nada, qué desastre. ¿Cómo puede pasar esto? No me gusta. Vamos, vamos. Otra carrera. Hostia, como mola aquí entre los zeppelines. Ay. Bueno. Vamos allá. Uf, ahí. Vale, por hablar. Hostia, está ahí el punto de control. En serio. A ver si puedo ir por aquí. Vamos a por probar. A lo mejor es... Sí, creo que es más fácil por aquí. Vale, ve. Vaya hostia. Vamos, vamos. No estoy viendo que aquí puedo... Ah, vale. Eso es para dar un salto o algo. Vale, vale, vale. Es que... No, es que lo del joystick y tal es... Para bajar la suspensión, creo. Y dar un salto o algo así, no sé. Pero, ¿cómo? Ah, vale. Sí. Vale, bien, bien. Bueno, está ahí la meta. Vamos a probar otra vez. Esta es fácil, esta me gusta.
En esta aún puedo quedar mejor, eso espero. No sé por qué la gente choca ahí. No entiendo. Vale, bien, bien. Vaya hostia. Vale, es que aquí, uff. O haces eso o chocas. No es fácil. Vamos. Joder, en serio. O sea, ¿por qué te vas? Amigo. Vale, he ido un chimpo. Qué mala posición, claro, esta es mucho más fácil, la gente también la resulta más fácil. Dios, en serio. No, otra vez, otra vez. A ver si me da tiempo. Vamos, vamos. Vamos. Bien, bien. Trabajamos, ¿no? Joder, pues no sé si no me da tiempo, ¿eh? No me va a dar tiempo. Puta mierda. No me va a dar tiempo. Vale, está bien. Pensé que lo haríamos peor. Vamos. Bien, bien, está bien. Va. No nos va a dar tiempo, ¿eh? No. No. Una putada, pero bueno. Es lo que hay. Vamos, vamos. Qué putada, tío. Estaba haciendo un tiempo de la hostia. Qué putada, tío. Bueno, vamos a cambiar de pista, ¿vale? Podríamos probar dos más o algo así. Sí, yo creo que está bien. Para. Sí, para que dure bien el vídeo. Sin pasarse tampoco. Vamos a repetir que se me estaba desconcentrado. Vamos. Sin manos, sin manos. Va. Vamos a repetir. Se me había cortado el vídeo. Vamos a repetir. Que hay tiempo de sobra. Vamos. Vale. ¿Y ahora qué? Bueno. Aquí he hecho el gilipollas, pero vale. Vale, bien, está bien. Bien, vamos. Vamos que podemos hacerlo.
Bien, vamos. Vale, bien. Ah, no. Vamos, sigue. No jodas, sigue. Coño, sigue. No, claro, aquí hay que tener velocidad. Joder, el último punto de control está aquí, en serio. Que creo esto es un capullo, tío. No tiene otro nombre. Vale, bien. Exagerando, claro. Vamos. Bien, está bien, está bien. No te caigas. Bien, bien. Se la ha pegado. Vamos. Ah, qué hostia. Vale, está ahí la tal. Vamos a repetir. No nos va a dar tiempo. Como siempre. Pero bueno. Oh, no. Vamos a salir. Vamos a qué sé, coger cualquiera. Esto, por ejemplo. Venga. Es difícil. Pues da igual. No es de esto, no es de nuestro nivel. No pasa nada. Bueno, pues sí. Sí, vamos a hacer esta y ya lo terminamos para no ser un poco coñazo. Total, las carreras no son muy diferentes, salvo alguna. Ahora esta. Esta no parece fácil. No sé por qué la gente se va por el otro lado. ¿Alguien me lo explica? A ver, a ver. Es que la gente no va por el centro. Lo ve, va por aquí. Genial, ¿eh? Genial. Vale. Esto mola. O no tanto, pero bueno. O sea, ¿alguien me explica? No, si además la hemos pillado tarde. La carrera. Ah, se acaba ahí. ¿Quién hizo esto, tío? O sea, ¿quién hizo eso, tío? A ver, a ver. A ver si puedo volver a intentarla, ¿vale? Porque es un poco rara esta carrera. En realidad no me gusta porque es muy corta, pero bueno. Vamos a intentarlo. Lo que no me gusta de este juego online, ¿eh? Porque sin el online aún vale. Aún son cortos, pero online los tiempos de carga no me gustan nada. Son muy largos. Pero bueno. También hay mucha gente participando a la vez y tal. Puede tener justificación. Claro, los servidores tienen que medir el tiempo de cada gente que se conecta y bueno, yo lo entiendo hasta cierto punto. Lo que pasa es que aquí ha cambiado totalmente, ¿no? La carrera. Pensé que dándole a me gusta podía seguir a la misma. O sea, ¿en serio? Bueno, por mí perfecto, oye. Si nos mantenemos ahí,
Vale, por hablar, ahora estamos terceros. Oye, pero ¿cuántas salidas hay aquí? Es más serio esto. Vale, estamos cuartos porque... Vaya hostias. Ah, mira, ahí hay una. Ah, oh, tío. Si lo hubiéramos hecho bien, otro gallo cantaría. También se puede ver por aquí, por lo que veo. Alguna gente va por aquí. Vamos a ir por aquí. Lo que pasa es que por aquí. Pero bueno. Vamos a hacer. Espera. No, ¿por qué te chocas, tío? Es que si voy. Yo creo que si voy por esa, hago buen tiempo. Vamos. ¿Ves? Subido uno. Bueno, dos. Tiene que haber más alternativas a esto. A cojones. Joder, es que esta se va. Si haces esto, te vas a. Es que hay muchísimas salidas aquí. No sé quién hizo esto, pero está loco. He vuelto a las 7, en serio. ¿Por qué? Joder, en serio. No, es que si vas por estas, por ejemplo, vas muy lento. O sea, no. Tiene que haber otra manera, tío. No sé, sin pulsar, ¿no? ¿Qué? Eso digo yo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, vamos a volver. Tiene que haber otra manera, hombre. La que hice al principio, no sé cómo la hice, pero bueno. No, otra vez. Vale, bien, bien, bien. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Está un poco lejos, la verdad, pero bueno. A ver otra. A ver si hay otra por ahí. Pero en serio, tío. ¿Cómo has chocado ahí? Bien, bien, va. Ah, es que por la hierba. Va muy lento. No, es que por ahí. Suerte si lo haces bien. Vamos, vamos. No tenemos oportunidad, joder. No me lo puedo creer. Es que tiene que haber otra manera, tío. Oh, ahí había uno, tío. Había uno, tío. Vaya hostia. Vale, nada. Bueno, hemos quedado novenos. ¿Novenos de qué? Bueno, por lo menos me dan puntos y tal. Vamos a quitarlo, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí.
No, 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 no quiero más. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Bueno, no os he enseñado mucho del Jack Builder y tal, porque bueno, no creo que tenga mucha ciencia, la verdad. Es solo ponerse a construir tal y bueno, para que le interese y tal está bien y tal, pero bueno, a mí tampoco es que me guste mucho. Y online, bueno, online lo que pasa es que, bueno, tarda mucho en cargar. A mí es lo que no me gusta, tarda mucho en cargar. Y claro, las carreras tienen límite de tiempo. Y son carreras que no conoces de nada, o sea, no son como las de la campaña, no. Son carreras que no conoces de nada. Si te metes sin ver el tiempo y tal, pues la estás cagando, como lo he hecho yo. Porque estás entrando en una carrera que seguramente no te dé tiempo y tienes que volver a darle para saltar a otra que es totalmente diferente, o como esta última que no tenía ni puta lógica y no sé, era a ver el que tiene más suerte, pilla la, yo que sé, la salida más cercana y después de darte la hostia, o yo que sé, o yendo por el principio por la sin saltar la rampa, con el turbo, pues yendo por el principio y tal, pues a ver quién es más rápido de pillar la salida más cercana, ¿no? Habiendo 500 y tal en la misma carrera, o sea, eso te permite una libertad para crear el tipo de carrera que quieras, ¿no? El tipo de carrera loca que quieras. También te ponía varios tipos y tal, en plan el jaja, el carrera, no sé, el hacer una carrera con más larga y tal. Pero claro, eso, claro, eso estaría bien si los tiempos fueran más cortos, si no, claro, si no estuviéramos grabando, ¿no? Que yo pudiera repetir lo que me diese la gana y hacer una carrera online, pues bastante bien. Pero no, o sea, te encuentras con una carrera donde están 500 personas, bueno, exagerando, 50 o así, ¿no? Y donde tú quedas ahí trigésimo y tal y no te puntúan nada. Pero claro, porque o no te da tiempo o no te conoces bien la carrera y cuando te la conoces ya es demasiado tarde. O no eres capaz de superarla porque hay unas rampas que no ves nada y dices tú, ¿qué coño tengo que hacer? No me señalan nada. Entonces, bueno, es ir un poco al tanteo y tal. Y nada, este juego no tiene mucho más, la verdad, no tiene mucho más. Tiene multijugador y Double Driver, pero eso no lo he probado. Así que nada, yo no sé cuál es exactamente, como he dicho, la próxima serie que subiré, pero seguramente sea retro y tal. No sé qué de qué juego exactamente. Pero como ya dije, desde cualquier año hasta el 2006, que es donde pongo el tope. Y nada más que comentar. Nada más que comentar, ha estado bien traer este juego al canal y tal. Yo creo que es un buen juego dentro de lo que cabe, no es ninguna maravilla, pero está bien. Y nada más, hasta la próxima.